¿Qué onda? Bueno chicos, en este video voy a explicar y aclarar un par de cosas. Primero quiero aclarar que el tiro fantasma no se logra solo con ver un video de cómo hacerlo. Se logra con práctica y esfuerzo para poder lograrlo. En este video yo voy a explicar cómo se hace el tiro fantasma y esta explicación es para una ayuda de cómo hacerlo, no para que le salga de una. Bueno, primero quiero que utilicen la espada 12, así les puede ser más fácil practicar, ya que es la única escopeta que no sigue disparando cuando mantienes el botón apretado. Existen dos tipos de tiro fantasma, el de disparar y correr y el de disparar, agacharse y correr. En mi opinión es mucho mejor el de disparar, agacharse y correr, ya que es más complicado que te puedan dar un tiro a la cabeza por la animación que este movimiento logra. Este es el ejemplo de disparar y correr. Y este es el ejemplo de disparar, agacharse y correr. Tengan en cuenta que esto se puede lograr con dos dedos, no hace falta ningún tercer o cuarto dedo. Si utilizan dos dedos, este botón que estoy mostrando y utilizando en pantalla les puede servir para que puedan lograr hacer el tiro fantasma más fácil. Y así como se deben utilizar los botones. Bueno, para empezar a aprender tienen que empezar haciendo este movimiento. Una vez dominado ese movimiento, aplican el botón de saltar. Y una vez todo eso dominado, aplican la técnica de agacharse y correr. Y después de practicar y dominar todo eso, se van a la zona de disparos y empiezan a practicar todo eso con los oponentes. Y bueno, con todo aclarado y explicado, ahora los dejo con unos PvPs. Espero que les haya gustado el video y si quieren más videos así, déjenlo en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!